Después de 5 meses de proceso, los estudiantes de los 40 colegios que hacen parte del proyecto Sexos Consentidos Jóvenes Transformando Realidades hicieron la presentación de sus proyectos sobre la prevención de embarazos y violencia sexual en adolescentes. La presentación de nosotros consiste en la preveta de amor. La preveta de amor no siempre tiene que ser sexo ni nada así, sino que puede ser un detalle que tú le das a tu pareja. Para ellos está claro que la protección, el cuidado y el amor propio son fundamentales para tener una sexualidad sana. Aprendí que pues el método más efectivo, que es como un 99.9% más efectivo, que es el condón, porque no solo nos previene de embarazos, sino también de enfermedades. El proyecto Sexos Consentidos Jóvenes Transformando Realidades busca reducir las tasas de embarazos en adolescentes, al tiempo que la violencia sexual a la que están expuestos por su condición. Sentimos que el tema no es de condones, el tema no es de regulación y control, al contrario, es de dejar expresar la libertad de los jóvenes. Es escucharlos. La iniciativa, que incluyó a adolescentes de todas las localidades de la ciudad, contó con el apoyo de la Fundación Oriéntame. Los estudiantes tuvieron 4 sesiones en donde en las primeras, a partir del juego y de dinámicas pedagógicas, pudieron identificar ellos mismos cuáles son los imaginarios que tienen y los priorizaron. El proyecto no solo iba orientado a estudiantes, sino a maestros y a padres de familia.